Militares para el ejército castellano, una plaza estratégica perfecta para el asedio, pues desde aquí se divisa a ojo de pájaro la ciudad de Granada. Que las capitulaciones establecidas hoy en la ciudad de Santa Fe de la Vega de Granada a 17 de abril de 1492 tienen por finalidad el regular las condiciones en que se realizará la proyectada expedición hacia las Indias por don Cristóbal Colón. Que de todos aquellos productos y mercancías obtenidos por vía de comercio o trueque, yo, Cristóbal Colón, percibiré la décima parte. Vamos pues a la lectura y firma de las capitulaciones de Santa Fe. Del viaje de ahora, con la ayuda de Dios, ha de hacer por ellas en servicio de vuestras altezas, son las que siguen. Primeramente, que vuestras altezas, como señores que son de las dichas mares oceanas, hacen desde ahora el dicho don Cristóbal Colón, su almirante en todas aquellas islas y tierras firmes que con su mano e industria se descubrieren o ganaren en las dichas mares oceanas.
Salud y suerte para nuestros navegantes. En la ciudad de Santa Fe, a mes de abril de 2023 años de nuestro Señor, sepan las autoridades, vecinos y moradores de Santa Fe, vecinos y forasteros, a disfrutar en las calles y plazas, tanto dentro como fuera, de puertas y murallas, y que no haya duelos ni disputas. Es hora de festejar y marcarse un buen baile y gozar de la amistad. Chaleas y mancebos, sepan todos los villanos que esta fiesta que ahora empieza no se puede imaginar sin mil manos que ayudaron a todo esto preparar.